Bienvenidos a un nuevo video de noticias. Hace mil años que les encanta ver el canal y que a mí obviamente me encanta producir por ustedes. Y tenemos como siempre demasiados rumores fresquitos recién salidos del horno para darles a todos ustedes. Comenzamos con todo este video del día de hoy. Comenzamos con una buena noticia, así digamos en términos generales. Y es que al parecer Mil está muy avanzado con las negociaciones con Sensi. Es para mí y creo que para todo el mundo el principal objetivo del Milan hoy por hoy para el mediocampo, ya que es el más accesible y el que tiene un mejor precio, digamos, para traerlo. Será unos 20 millones su fichaje. El tema que, por ejemplo, en la conferencia que hoy dijo Leonardo, que digamos que no está muy fácil el tema de la UEFA, del play fair financiero, ya que hay muchas cosas que no se entienden, que como que los límites no están muy bien puestos, por lo cual en los próximos días se van a aclarar todas estas dudas, pero que el problema es que se están perdiendo tiempo y oportunidades con todos estos días que pasan sin tener las cosas claras, por lo cual hay que esperar a que el Milan esté un poquito más claro a nivel de la UEFA y todo este problema de la sanción para poder fichar más tranquilamente. Lo que sí te puedo decir es que Sensi va a ser seguramente uno de los principales objetivos que el Milan vaya a buscar, o que ya esté buscando, mejor dicho, porque digamos que gusta mucho su perfil y aparte el precio, es un precio el cual el Milan está dispuesto a pagar. Se dice que Pellegrini y Manola son los dos sueños que tiene el Milan para el verano próximo del 2019. Son los dos jugadores que van a querer ir a buscar, estos dos jugadores de Roma, de la Roma, este griego y este italiano. Para mí son dos buenas opciones, obviamente, aunque obviamente dependería de cómo quede la saga central. Obviamente no hablando de Romagnoli, pero sí hablando de Caldara, Musacchio, a ver si alguno de los dos se logra establecer ahí, o al final son dos fracasos. Se dice que el Besiktas está interesado en fichar a Alen Halilovic, este croata que no ha tenido por mala suerte éxito en el AC Milan hasta el día de hoy. Si lo vendemos, esperamos que sea por un buen precio, porque la verdad que nos cae muy bien el dinero, ya que obviamente hay que poner más claro los temas con el tema de la UEFA. Y aparte también se reviva aún más, o se aumenta o se incrementa el interés por Héctor Herrera, el mexicano del Porto. Al parecer el Milan está bastante interesado en él y también el Inter, por lo cual hay que ver qué pasa. Para mí este fichaje no se va a dar, pero aún así hay que informarlo. Y obvio que también ha salido muchísimo desde que subí el video pasado, que la verdad no me esperé que saliera, pero salió, en el cual puse a Piatek en la miniatura, que la verdad nada más lo puse porque no iba a jugar contra el Milan en Serie A. Pero desde ese momento ha comenzado a salir mucha información, obviamente no por mi video, pero por casualidades de la vida, de que Piatek puede ser jugador del Milan. Al parecer, si el Milan no llega a pagar la cláusula de Wayne, irían por el polaco de Génova. Para mí sí es una buena opción, o sea, aunque la verdad para mí es un Belotti 2.0, o sea, no sé si Piatek, por lo menos a día de hoy, valga los 60 millones que piden por él, y no los pagaría, por más que me guste el jugador y todo, no lo pagaría porque prefiero esperar un poco más o buscar a un jugador más, digamos, consolidado de fútbol, que ellos quieran un Piatek, que puede ser un caso Belotti o muchos casos más, que siempre hacen una super temporada y luego pues se caen y son un delantero más del montón. Ojo, sí me encantaría Piatek, o sea, es un tremendo delantero, pero espero, no sé, un poco más de tiempo a ver cómo evoluciona y si sigue teniendo esta continuidad que tiene al marcar. Aunque la verdad yo soy muy team Pipa, porque la verdad es que no sé, se ha ganado mucho mi cariño. Y en tema Carrasco, que es el tema que todos queremos saber, por favor, el Milan ya fichen a Carrasco. Es que Carrasco, me parece, están interesados un par de equipos ingleses, uno de ellos es el Arsenal. Y al parecer Carrasco está bastante interesado en ser parte del equipo de Londres, de los Gunners. Por lo cual, obviamente, esto hace más difícil el fichaje, porque aparte los ingleses pueden pagar cualquier cantidad de dinero por jugadores, porque la verdad que allá, como que no sé, no hay reglas. Bueno, sí hay reglas, pero la verdad que los ingleses tienen demasiados ingresos por temas televisivos. Pero el tema es que obviamente se complica para que pueda venir al Milan, solo que al parecer algunos medios dan por hecho que el jugador sí le gustaría venir al Milan. Así que este es un tema muy confuso. El tema es que hay que ver obviamente qué pasa con el Milan a nivel de la UEFA y todo esto, y también si el equipo chino aceptaría una opción de recompra o de compra ya al final de la temporada. Hay que ver cómo se mueve este tema, pero lo que sí es verdad o real es que se un interés fuerte y si ya han habido negociaciones entre el Milan y el equipo chino por Carrasco. Se dice que Bertolacci, como ya se ha hecho demasiado, puede volver al Génova, pero al parecer si quieren esperar de una forma muy sucia hasta que se acabe el contrato que tiene con el Milan, que expira este próximo julio, y se puede ir gratis al equipo genovés, por lo cual esperemos que si lo sacamos del equipo sea ahora, para por lo menos ganar unos 3-4 millones con él, que se nos vaya a ir gratis y libre en verano. Ojalá que no pase esto. Se dice que Conti va a estar disponible para el partido de la Sampdoria por la Copa Italia y va a ser titular, ya que no está disponible nuestro jugador Calabria, por lo cual el jovencito ex Atalanta puede iniciar el partido.
aunque a mí me encanta, por eso espero que pueda agarrar la titularidad, ya que este jugador a mí me da mucha ilusión. Uno rumor que ha salido es el de Pato, ya que al parecer el Milan, como siempre, quiere buscar algunas viejas, no sé, leyendas o grandes jugadores que tuvo el Milan y traerlos de vuelta, y Pato ahora es uno de ellos. Para mí no es una mala chance, así no funciona como para hacer el recambio de Europa, de obviamente de Pipa y de Cutrone, pero para mí no sé, no me llama mucho la atención, porque aparte tiene una cláusula de 25 millones, por lo cual es una locura ese precio. Y obviamente si el Milan lo ficha no va a ser por esa cantidad, va a ser por mucho menos, pero aún así no sé, prefiero buscar jugadores nuevos a jugadores que ya estuvieron en el equipo. Y no sé, prefiero otro tipo de ambiente, un ambiente más nuevo y más dejar el pasado en el pasado. Otro rumor que ha salido últimamente, que digamos son esos rumores que ya han salido antes pero vuelven a salir, es el de la llegada de Benatia, este marroquino para el AC Milan, que para mí ojalá, como ya he dicho muchas veces, que no se dé, no me gusta para nada y espero que no se dé en lo absoluto, porque no me gusta agarrar los desperdicios de otros equipos y menos de la Juve, que bueno, que últimamente se le ha hecho bastante lindo de darnos jugadores que ya no le sirven. Y vamos con el oficial, pero ahora sí es recontraoficial, ya con imágenes, correa de prensa, con todo. Hoy estuvo Paqueta en casa Milan y ya es oficial, lo que Paqueta es un nuevo jugador de AC Milan. Obviamente mucha euforia, hubo muchos buenos momentos en los cuales él habló y pues dijo que está muy feliz por estar en el Milan, que siente que va a hacer una gran carrera, que se siente en el lugar indicado y que también está muy bien, por lo cual espero que obviamente este jugador nos cambie sobre todo el medio campo. Creo que puede cambiar a nivel técnico en medio campo, que es lo que hace falta demasiado. Y obviamente esperemos que lo pueda hacer. El tema obviamente que ha salido mucho desde la rueda de prensa es que Leonardo dice que él lo quiere ver jugar ya y que Paqueta está listo para jugar ya desde ahora en enero. Y aparte Gattuso dijo hace dos semanas que no estaba preparado todavía, que hay que darle tiempo. O sea, no que no estaba preparado, sino que como que hay que llevarlo con calma y no ponerle la presión ya desde el primer día. Así que como que hay dos polos opuestos entre Gattuso y nuestro Leonardo, vamos a ver qué pasa con Paqueta, si juega o no. Para mí sí va a jugar, pero no así titular desde el primer momento. Aunque lo que sí es cierto es que si juega va a ser por la banda izquierda, donde no tiene mucha competencia, pues está Çalhanoğlu, Borini y Laxalt. Por lo cual para mí sí es muy posible que pueda jugar de titular. No creo que contra la Juve, pero sí contra la Sampdoria y ya en Serie A. Y también en temas de recuperando jugadores, Caldara parece ya va a estar disponible para poder entrenar con el equipo desde febrero. Algo muy bueno, porque la verdad que para mí Caldara es una de mis, como mi Conti 2.0. O sea, siento que va a rendir muy bien en el Milan, por lo cual espero que si vuelve, que lo haga muy bien y que obviamente sea importante y que sea el jugador que nos prometieron. Porque la verdad me encantaría ver, como ya les he dicho, la defensa italiana, y Caldara es parte de ella, por lo cual espero que pueda volver y que vuelva en un buen nivel. Un rumor que ha salido últimamente es de la posible llegada o rumor de venta y desfichaje de Romagnoli por la Juventus en el próximo verano. La Juventus siempre ha querido a Romagnoli porque digamos que es el defensor italiano joven más fuerte, de mejor calidad y todo. O sea, es el mejor que hay realmente después de Bonucci y Chiellini. Por lo cual lo quieren fichar porque obviamente va a ser el principal de Italia por los próximos, no sé, 8 años. Y se lo quieren llevar, como ya hemos sabido mucho últimamente. Obviamente el Milan, para mí esto es imposible que se dé. O sea, el Milan no hay forma que lo deje ir. Es nuestro capitán, es italiano, es joven. Es totalmente improbable, imposible al 100% que lo dejen ir. Por lo cual nada más lo informo para que sepan que se está hablando de esto. Pero que obviamente estén tranquilos, porque esto para mí no se va a dar. Ni que nos ofrezcan a Cristiano Ronaldo, o sea, para mí es imposible. Y por último vamos con unas de las palabras en las cuales nos dejó la rueda de prensa de hoy de Leonardo en casa Milan. En las cuales dijo que, no sé, como que atacó o criticó, depende de cómo lo veas, a Higuaín, ya que dijo que, digamos, para obviamente traducirlo y ponerlo en contexto en español, que pues Higuaín pasó un mal momento, que tiene que ya, digamos, dejar ese mal momento del pasado, que si está con nosotros, que esté y que haga los goles, que como que se despierte, porque, digamos, que obviamente el equipo necesita de él. Y para mí esto obviamente, no sé si me gusta o no, pues o sea, está bien, porque así le pones como que Higuaín, o sea, por más que sabemos que estás en un buen momento, reacciona porque te necesitamos, damos tus goles y por lo menos ahora. Por lo cual a mí esto tampoco me encantó, pero bueno, hay que ver obviamente cómo termina. Obviamente para mí Higuaín esto no habrá caído para nada bien, o sea, me imagino que le estamos diciendo, ah, ¿por qué, cabrón? Pero obviamente, qué sé yo, espero que esto le llegue para un buen sentido. Para mí, Pipa nos va a rendir muy bien esta segunda parte de temporada. Yo tengo mucha confianza en él y en general en todo el equipo. Siento que esta segunda parte de la temporada va a ser muy buena y que nos va a meter puff, en el podio.
Por lo cual yo tengo mucha fe en cada uno de los jugadores, o en casi todos, menos en Tibo y Borini. Así que obviamente esperemos que esto vaya muy bien. Yo tengo fe en mi equipo. Y en el Pipa sí, porque sé que por más que no ha hecho los goles últimamente, creo que es un jugador que sí tiene ganas de estar con el equipo y que se siente muy ya bastante, no sé si identificado con el Milan, pero sí identificado con el público, con la afición, por lo cual yo sé que él nos quiere regalar muchas felicidades. Y hasta aquí el video de hoy. Tu decisión, subido otra semana, nos vemos increíble a Sevilla. Sígueme por mi Instagram, Piper en Instagram y por mi Twitter, Piper. Ahí vamos por información, noticias, rumores, te doy los links aquí abajo en este video. Como siempre, recuerda compartir que se ayuda más que al canal para seguir creciendo. Y también comentar tu opinión y opinión sobre este video. Y bueno, los redes, cuiden los enlaces, suscríbete, nos vemos la próxima. Like, Rosonero. Pues sí, o sea, han salido, como siempre, cada día muchos rumores. Obviamente para mí el único real, así que yo puedo, o sea, meter la mano en el fuego, que sí se habla, es el tema de las salidas, ejemplo, Bertolacci y todo esto, Halilovic, y también el tema de las llegadas de Carrasco y de Sensi. Para mí lo demás es tanto humo como, digamos, periodistas que sacan nombres por sacar, pero para mí Carrasco y Sensi son sí, dos nombres que se están hablando de verdad en el interior de Casa Milan. Lo demás hay que ver qué pasa. Para mí, el Milan sí va a fichar, pero obviamente, como ya dijo Leonardo, hay que esperar que todo se aclare. Obviamente, él no está feliz con esto porque quiere ya fichar. Pues, según él, han perdido ya algunas oportunidades. Y ahí pienso que se refiere, por ejemplo, a Fábregas. Y que, obviamente, esto se ponga todo bien para poder fichar. Yo, obviamente, ya me estoy también, o sea, estoy perdiendo un poco la paciencia, pues ya quiero ver fichajes y quiero ver, no sé, Carrasco, un nuevo jugador de la AC Milan, por ejemplo. Pero aún nos queda tener un poco más de paciencia, a ver quién llega, aunque para mí la llegada de Paqueta es muy buena, porque creo que es un jugador que nos va a dar mucha calidad. Por aquí te dejo unos videos que son de la excelentes. Por aquí, eso es un placer en el canal, y nos vemos en el próximo video, como siempre, señores de Pipo y yo.